Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Ustedes proyectaban como 300.000 desempleos para este año 2020. ¿Cuál es el panorama de desempleo hasta agosto? ¿Cuántas personas están afectadas, creen ustedes, por el tema de los despidos colectivos, además? Mira, hay una mezcla ahí también. Nosotros no hay cifras oficiales que nos permitan determinar cómo está el desempleo al día de hoy. Lo que hemos logrado mapear es que hay también una mezcla en cuanto al ritmo de despidos que está teniendo nuestro país. En las empresas más pequeñas, incluso en algunas empresas medianas, se están dando despidos, continúan los despidos. Esto sucede porque este tipo de empresas les cuesta, a medida que avanza la pandemia, les cuesta más mantener el empleo, ¿me entendés? Porque están vendiendo poco, probablemente no están en negativo en su balance, es decir, están gastando más de lo que ingresa mensualmente. Entonces, son tipos de empresas que tienen más dificultades y eventualmente terminan haciendo despido gradual. Entonces, el desempleo va creciendo como que pasito a pasito, en realidad. En las empresas más grandes, nosotros hemos mapeado que se ha hecho un esfuerzo por retener la mayor parte del personal. Los despidos que ya se dieron en buena parte de las empresas grandes que hemos logrado mapear se dieron a inicios de la pandemia. En realidad, no es que no hayan habido despidos, es que se dieron una buena parte de despidos. Pero ahorita las empresas grandes están, digamos, intentando garantizar ese empleo. La consecuencia que tienen es que están teniendo menos utilidades, ¿verdad? Porque estás vendiendo menos, estás manteniendo el gasto, entonces estás teniendo menos utilidades. ¿Por qué está pasando eso? Porque si las empresas grandes reducen su volumen de empleo, se hacen más pequeñas prácticamente. Y después, cuando esta pandemia termine, quieren volver a expandirse, eso tiene otro costo porque tenés que volver a invertir para expandirse. Entonces, eso es más o menos lo que hemos mapeado. Pero sí, en todo lo que es la MIPYME, en Nicaragua los despidos continúan, han tenido sus momentos, la mayor parte, una buena proporción de los despidos se dio a inicios de la pandemia, en realidad ahorita continúan los despidos, pero en una menor medida. ¿Hacia dónde avanzamos con una situación, una crisis política que no se resuelve y que todavía no hay luz al final de este túnel, Camilo? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Tristemente, en un contexto político adverso como el que estamos, avanzamos hacia un país que va a continuar polarizado, un país dividido en realidad. En el plano económico, en el plano social, en el plano económico avanzamos hacia un país que por tercer año consecutivo, independientemente de cuál termine siendo el número, va a ser negativo. Incluso las autoridades públicas tienen una proyección negativa de la economía para este año. Es la más optimista de todas las proyecciones que han sacado diferentes instituciones. Y sin el interés de pensar de que si el número es -4, si el número es -6, -8, el problema es que es un tercer año consecutivo que estamos cayendo. Y eso quiere decir que es otro año más que nosotros continuamos viendo una reducción del ingreso de las personas, otro año más que estamos viendo un aumento del desempleo, y más importante aún, otro año más que estamos viendo que la tasa de pobreza sigue incrementándose. Nosotros estamos estimando que como mínimo la tasa de pobreza podría ubicarse a final de este año en 32%. Eso ya es más alto que la tasa de pobreza que teníamos en 2014, que era 29.6%. Sí, ¿qué podemos esperarnos si esto no cambia, Camilo? ¿Podemos esperar devaluaciones? ¿Podemos esperar inflación? ¿Cómo podemos hablarlo así como muy concretamente de lo que nos espera como país? ¿Cuál es nuestro futuro? Mira, nosotros no creemos que vayan a haber devaluaciones, no creemos que vayan a haber episodios de inflación por lo pronto, porque ha habido un manejo de la política económica bastante responsable de parte del gobierno. Ellos cuidan muy bien las reservas internacionales, que eso es básicamente lo que te mantiene estable la moneda. Ahora, no es que estamos fuera de problemas, ¿qué es lo que sucede? Básicamente es un país que va rumbo hacia una depresión enorme, es decir, puedes tener estabilidad, podés evitar tener alta inflación, podés incluso de alguna forma mantener controlado el ritmo, la moneda, que es lo que se ha logrado hasta el momento, pero eso no quita que va a crecer. Nosotros lo que creemos es que el principal problema es que estamos comprometiendo el crecimiento de largo plazo de nuestro país, o de mediano plazo, para no ir muy adelante porque es muy incierto, pero en el mediano plazo ya lo comprometimos. Todas esas inversiones que se pudiesen haber hecho en estos años,
incluso sumémosle la pandemia, todas esas inversiones que la gente, que los empresarios extranjeros, que los empresarios nicaragüenses pensaban hacer, están paralizadas. Algunas venían paralizadas desde antes de la crisis sanitaria, se habían paralizado por la crisis política, se han vuelto a paralizar por la crisis sanitaria. Viene un año electoral y la gente en año electoral se la piensa si va a poner plata en un país que va a elecciones, principalmente en un ambiente tan complicado como el nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Esa inversión que perdemos es empleos que perdemos la oportunidad de crear, es nuevas actividades económicas que perdemos la oportunidad de desarrollar y es crecimiento futuro que estamos comprometiendo. Esa es la principal consecuencia desde el punto de vista económico acá. Es decir, está bien, el país no colapsa en términos de estabilidad macroeconómica, eso es un logro definitivamente, pero el país sigue estancado y el país sigue siéndose más pequeño. Ustedes mencionaban en su informe algunas medidas de alivio, si podemos resumirlas para que las personas conozcan qué es lo que debería estar haciendo este gobierno para sacarnos de esto. Pues. Nosotros creemos que todavía se puede establecer un periodo de gracia en el pago de servicios básicos. Por ejemplo, durante 3 meses, solo para poblaciones vulnerables y para MIPYMES, porque esto no es, se trata de dar acciones para todos, es para la gente que más o los sectores que más los necesitan. También creemos que se puede todavía establecer un periodo de gracia en el pago de la cuota fija y el impuesto sobre la renta solo para MIPYMES, porque están ahogadas, han habido reformas en el pasado reciente que ha modificado la liquidez del sector privado. Entonces, bueno, todavía se puede hacer algo para darles oxígeno. Esto se trata de darles oxígeno. Salvarles, digamos, todo el negocio es complicado. Es complicado porque el entorno en que estamos no lo permite, pero se trata de dar oxígeno. Estas medidas son para dar oxígeno. Y finalmente, nosotros creemos que el gobierno todavía podría hacer, buscar programas de transferencia, ya sea en efectivo o en especie, para grupos vulnerables, principalmente donde haya muchos trabajadores por cuenta propia, que son donde están más afectados en la actualidad. Para esto tendrían que buscar fondos de la cooperación, pero bueno, si les dieron fondos altamente supervisados, pueden volver a solicitar un mecanismo similar para atender a la población vulnerable que está afectada. Hay algo de margen de acción del Presupuesto General de la República que creemos nosotros que se pueden dar otras prioridades, o incluso el gobierno tiene un amplio andamiaje de programas sociales que viene ejecutando desde hace muchísimos años. ¿Por qué no? Puede ser otra opción canalizar parte de estos recursos a través de esos programas que ellos tienen, aprovechando ese tendido. Es decir, hay alternativas, sabemos de que no son muchas, no estamos en un contexto de acceso fácil a recursos como lo están otros países de la región, pero algo se tiene que continuar haciendo. Nuestra visión, nuestra opinión es que todavía hay margen de acción. Noticias. Vamos a continuar con la información porque la madrugada nuevamente Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha.